estamos con Dalcio Giovanoli, flamante técnico de Ferro. Bueno, ante todo, bienvenido a Ferro. Bueno, contanos un poco qué es lo que pudiste observar en este primer día de trabajo. Bueno, antes que nada, un poco sorprendido, ¿no? Sorprendido más allá de que si bien uno conocía a Ferro de afuera, todo, creo que tuvimos un impacto bastante importante y bueno desde lo social, ¿no? Yo creo que, me falta decir, detrás nuestro tenemos Colonia Vacaciones, vimos al club con una actividad permanente a nivel disciplina, obviamente, o interdisciplina. Así que en líneas generales estamos sorprendidos, estamos contentos, estamos bueno, con la mejor predisposición. Hoy tuvimos el primer entrenamiento donde bueno, nos encontramos con el plantel también con muy buena predisposición y esperemos que aquí de cara al campeonato podamos llegar a consolidar todo. Obviamente no podés hacer una evaluación del plantel, aunque ya lo conocés por tu experiencia. Pero ¿qué es lo que te sedujo de venir a Ferro? Yo creo que un poco la historia, ¿no? Hablamos un poco con los jugadores, la historia de lo que fue Ferro a nivel, no solamente a nivel futbolístico, sino a nivel institucional, a nivel social. Y creo que cuando vos tenés esa estructura, esas bases, siempre uno está más cerca, cuando tenés la historia por detrás, siempre está uno más cerca de poder consolidar un proyecto, ¿no? Así que estuvimos hablando sobre el proyecto con la gente, con la comisión directiva, con la gente del órgano fiduciario. Y bueno, y realmente vimos que era un proyecto serio, un proyecto coherente y estaba acorde a lo que nosotros pretendíamos. Específicamente, cuando hablas de proyecto, ¿a qué te referís? ¿Cuáles serían los lineamientos generales? Mira, acá los lineamientos es tratar de consolidar en los puestos, encumbrar el equipo, de llevarlo en los mejores puestos. Y obviamente, sin dejarle de lado la proyección de muchos juveniles que están ahí, digamos, en la puerta de la consolidación definitiva. Así que es un poco eso, ¿no? Lo que estamos a tratar de proyectar, lo que vamos a tratar de delinear. Y ojalá esto se pueda plasmar de la mejor forma y en el menor corto tiempo posible para que se pueda llegar a, como decía antes, consolidar esto definitivamente. Por último, Dalcio, si bien es apresurado porque todavía no hiciste una práctica de fútbol, en tu gusto personal, ¿qué tipo de equipo te gusta tener? ¿Cómo te gusta jugar? Mira, no vamos a modificar mucho de lo que venían trabajando, de lo táctico, del sistema, de la base de plantel, de equipo. Nosotros vamos a tratar de lo que decimos, ¿no? Dentro de lo que venían haciendo, de lo que venían trabajando, de lo sistemático, de la estructura de equipo, vamos a tratar de darles, enriquecer eso, potenciar eso dentro de las posibilidades. Y bueno, manejar una base de equipo, una base de plantel a nivel futbolístico, y obviamente se puede llegar a reafirmar y consolidar también la buena campaña que se hizo en el torneo de este que pasó. Bueno, te agradecemos mucho y te deseamos éxito. Bueno, un saludo para todos y bueno, hasta luego. Muchas gracias.